Buenas tardes a todos, son las 7 menos 10 de la tarde en la parroquia de San José Obrero de Carranque, en la ciudad de Málaga. Y dentro de unos minutos va a comenzar el acto de bendición de la nueva Virgen que procesionará próximamente por las calles de Málaga, perteneciente al grupo parroquial de Verdad y Sagrario, como decíamos aquí en el barrio de Carranque de Málaga. Seguramente han escuchado o leído por redes sociales que esta imagen que se va a bendecir es de origen asiático, realizada por el escultor filipino Willy Tadeo Layuz durante el año de 2020. Y para nosotros es un gran orgullo presentar esta Virgen, porque se trata de una de las poquísimas imágenes realizadas en Asia que procesionarán por las calles de nuestra bendita tierra, de Andalucía. Tenemos aquí una asistencia de público bastante grande, sobre todo destacamos presencia de la comunidad filipina, que está muy emocionada y ha venido aquí a la parroquia, y para ellos es un gran orgullo que una imagen realizada en su tierra pues se bendiga y se presente para una iglesia de Andalucía. La verdad que es un día histórico en el sentido de que es el primer acto que organiza este grupo parroquial como tal, grupo parroquial de nuestro Padre Jesús de la Verdad y María Santísima del Sagrario, y viene a coincidir curiosamente en la parroquia de San José de Málaga, en el año que el Papa Francisco ha instaurado como el año de San José. Todo viene a unirse, se unirá incluso más este próximo viernes, que tendrá lugar un vía crucis, un solemne vía crucis por los cristianos perseguidos el viernes 19 de marzo, coincidiendo también con el primer día del triduo del Señor. Estamos aquí ante un claro ejemplo de cómo el mundo cofrade malagueño, andaluz, es un mundo cofrade vivo y en expansión. No es solo una realidad de los barrios, de las parroquias del centro de la ciudad, sino que en los últimos 10, 15, 20 años ha habido un claro surgimiento de grupos parroquiales, asociaciones o hermandades en distintos barrios de Málaga, bien cercanos o bien incluso más lejanos del centro de la ciudad. Es el caso de este barrio de Carranque y esta inmensa parroquia de San José Obrero, la segunda más grande de la diócesis de Málaga, construida en la década de los 50... en un barrio muy típico, un barrio andaluz muy típico, que curiosamente incluye una plaza castellana, en la plaza principal del barrio, la única plaza castellana con soportales que podemos disfrutar en la ciudad de Málaga. Y queríamos comentar, para agradecer brevemente a nuestro querido amigo Rando Florista, que es uno de los responsables de todo lo que es el exorno floral que va a acompañar a la Virgen del Sagrario en esta bendición. Gracias a Rando, tenemos en el exorno floral rosa alstromelia, claveles y muy llamativo presencia de trigo y uva, ya que la advocación es de la Virgen del Sagrario, lugar en el que pues para nosotros, para los cristianos, es donde se aloja lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Estos dos elementos pues están muy relacionados con lo que es esta advocación eucarística, así que fíjense en las redes sociales, porque se subirán imágenes para que puedan ver este detalle de lo que es el exorno floral, concretamente también el del trigo y las uvas. Otra decoración que se estrena y es muy característica son las típicas velas rizadas tan usuales en Andalucía. Pueden ver como cuatro de ellas decoran el exorno de este altar efímero que se ha montado en una de las naves de la iglesia. Una Virgen que también estrena una toca, una magnífica toca, conocida como la toca de los jazmines, que curiosamente tiene un pequeño detalle en su parte posterior, que es una pequeña mascarilla bordada que recuerda el trabajo, el esfuerzo de policías, de militares, de médicos, etcétera, etcétera, en un trabajo de Xelo Ruiz, camarera de la Virgen y bordadora, con diseño de Cristina Vadillo. La Virgen aparte estrena otros elementos propios como rosario, un broche, etcétera, etcétera, y tiene también en el frontal, a los pies de ella, hay una pieza en orfebrería de la Sagrada Familia que también podrá disfrutarse en los tronos procesionales que serán montados y para su veneración las imágenes a partir del Viernes de Dolores.
Y por último, y antes de comenzar lo que es la Eucaristía y el acto de bendición, vamos a aprovechar para enviar un saludo en inglés a todos nuestros hermanos en la fe de Filipinas. Tenemos constancia de que en aquel país, que este año de 2021 está conmemorando el quinto centenario de su cristianización gracias al explorador Fernando de Magallanes, están allí pues en vilo con lo que es nuestra, con lo que va a ser esta bendición, ya que, como decíamos, la obra ha sido realizada por el afamado escultor Willy Tadeo Lajuja. Así que pasamos a enviarle este pequeño saludo. We want to say hello to the whole community of Philippine Islands. We say hello from Malaga. We hope you enjoy this act of blessing of the new Virgin, of the Virgen del Sagrario, realized by the sculptor Willy Tadeo Lajuja. We want you to enjoy, we want you to make feel here like if you were in Spain. We want to invite you to come to Malaga in the next years to watch the processions, to watch the image of Santa Maria del Sagrario. Let's have fun with this celebration. Thank you. Realmente es muy emotivo esta devolución del gesto de la evangelización que ocurrió hace justo 5 siglos, en 1521. Con Magallanes, y cómo 5 siglos después, en 2021, año que también curiosamente coincide con el centenario de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga, un escultor filipino, el buen amigo Wilfredo Tadeo Lajuja, realiza una imagen ya en el 2020, que hubo que retrasarse por el tema de pandemia la bendición. Realiza una imagen que, curiosamente, la Virgen del Sagrario lleva en su interior un trozo de esquirla del venerable niño del Cebú. Nos está saludando Manuel Sánchez Cruzado, que viene en representación del Hospital Clínico de Málaga, porque se reconoció mucho, Manuel, el gesto del bordado de la mascarilla, ¿verdad? Pues sí, me llamó tanto la atención que lo publiqué y lo saben ya todos los hospitales de Málaga. Y entonces queremos dar las gracias a todo el personal que trabaja en los hospitales, la ambulancia, y el gesto que ha tenido esta hermandad con esta Virgen tan maravillosa, que la he visto yo por primera vez, que viene de Filipinas, y esa toga tan bonita con el policía, militar y sanitario. Y el bonito gesto de venir tú con la bata, como símbolo de estos meses de esfuerzo de todo el hospital de Málaga, ¿no? Este detalle, ¿sabe quién se lo dedico? Aparte de mis compañeros, a las personas fallecidas. Todas aquellas personas, tanto fallecidos por el coronavirus, hasta policías, militares, el resto, sanitarios, todas las personas fallecidas por el coronavirus. Y a ver si ya se acaba esto. Yo creo que esto puede ser que estemos en fase de terminación dentro de poco, cuando todo el mundo esté vacunado. Muchas gracias. A vosotros.
primer tío. Bueno, eso se le viene chiquitillo ya apuntada manera, Ahora estoy con... Estamos aconsejando a la banda de corneta para montar una escuela de calor, un proyecto. Y estamos trabajando de turismo para que él lo pueda presentar a la Fundación del Canal, para poder desarrollarlo y hacer una escuela de canal, de canto, de guitarra, de percusión, porque se está perdiendo, porque tenemos un problema gordo que es que no hay generaciones fuertes y no saben. Bueno, al final, a lo mejor con un grupo que se anima a montar un grupito de una música o tal, y ahora ni tienen guitarra, ni tienen caja, ni tienen bombo, ni tienen instrumento, no tienen quien les componga. Conectamos otra vez brevemente porque la Eucaristía está a punto de comenzar. Para comentar simplemente una pequeña anécdota, y es que la vocación cristífera de lo que es este grupo parroquial, Nuestro Padre Jesús de la Verdad, terminará de estrenar este año lo que es todo el conjunto de decorativo de lo que es el trono. Son cartelas realizadas en cerámica por el artista malagueño Pablo Romero, en la cual pues se incluyen lo que son alusiones a las distintas parábolas que aparecen en el Evangelio. ¿Y por qué hemos elegido parábolas? Pues un motivo muy sencillo, y es que ya que la vocación es de Nuestro Padre Jesús de la Verdad, las parábolas, según dentro de lo que es la teología cristiana, se consideran como esas verdades que Jesucristo pues nos está revelando a todos nosotros, a los cristianos, y a través de ellas pues seguir unos caminos de vida en concreto que nos acercan lo que es más a lo que es el Padre. Estamos así ante uno de los únicos tronos o pasos que se conozca en Andalucía y quizás en España, con la excepción de Manises, que incluye cerámica en su cajillo, en su moldura. Parece que está a punto de iniciarse la celebración. Devolvemos sonido. Queremos agradecer también la presencia, lo que va a ser esta Eucaristía, de distintas representaciones
institucionales y cofrades de lo que es la ciudad de Málaga, tanto desde algunas de las hermandades de vísperas como puede ser Lágrimas del Carmen. Efectivamente, hay distintas corporaciones de barrio, como también están junto al hermano mayor los padrinos de la bendición, como son la representación de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, con su hermano mayor, así como con Rosa Güera, cónsul de Filipinas. Comenzamos la Eucaristía. Deportó a Babilonia a todos los que habían
clavado de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio de Jeremías. Hasta que la tierra pague los sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta cumplirse 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Quien entre vosotros permanezca a ese pueblo puede volver. Que el Señor su Dios esté con él. Palabra de Dios. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar por nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirnos. Cantadnos un cantar de Sion. Que se me pegue la lengua al paladar. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Hermanos, Dios, rico en misericordia, por el gran amor con el que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Estáis salvados por la pura gracia, nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo por él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, en perfecto con gracias estáis salvados mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él, que practiquemos. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado. Porque no ha creído en el hombre, en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio,
el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora
os queda la parte más dura, que es la de ir configurando vuestras vidas con la vida de aquellos a los que damos culto. No tendría sentido ser grupo parroquial si no hay un esfuerzo por profundizar en lo que somos y creemos, si no hay un trabajo continuo por vivir la fe, si las imágenes no se convierten para nosotros en referentes que nos invitan a contrastar nuestra vida con el Evangelio y dejarnos transformar y modelar por el Señor. Si tenemos a nuestras imágenes titulares en la Iglesia, no es para ponerles solo flores, coronas, sayas, túnicas o mantillas, es para que día a día nos ayuden a querer ser cada día más y mejores discípulos de Cristo en medio de nuestro barrio de Carranza. El tener a nuestros titulares tan cerca nos tiene que señalar y marcar como a aquellos que quieren vivir cada día más cerca del Señor y su bendita Madre y querer vivir el amor a Dios en el amor a nuestros hermanos. Formar parte de una comunidad parroquial también es adquirir un compromiso para formarnos, por conocer más y mejor a aquellos a los que pretendemos servir en medio de nuestro mundo y descubrir a través de la palabra y los sacramentos que Cristo se nos manifiesta de mil maneras en nuestra vida, pero de una forma fundamental en la de aquellos que menos tienen y que necesitan de lo que somos o podemos aportar, no solo en los momentos de dificultad económica, sino en cualquier momento donde haga falta una palabra de aliento, consejo, consuelo o ánimo. No somos nosotros, sino el Señor, el que se quiere asomar a esa realidad a través de nuestras pobres vidas. Tenemos que sentir que somos instrumentos de Dios, instrumentos débiles y torpes, a veces incluso rotos, pero cuando nos dejamos tocar por el Señor, llenarnos de su presencia y de su amor, descubrimos que a donde nosotros no llegamos, lo que nosotros no podemos alcanzar, lo que parece insuperable en mi vida, con el Señor, desde el Señor y con la guía de nuestra bendita Madre, todo se vuelve posible. Al formar parte de una comunidad parroquial, como grupo definido y diferenciado, también se adquiere un compromiso y una responsabilidad social. Hoy os mostráis al mundo, no solo como David, José Manuel, Estrella, Paco, Juan o Merche. Os mostráis como integrantes de una comunidad que lucha por servir a Cristo y su Evangelio. Os mostráis como aquellos que han hecho una opción de vida. Junto a las distintas realidades de la parroquia, por querer hacer del mandamiento del amor vuestro lema de cabecera. Y esto solo se consigue mirando a la cruz y descubriendo en ella al Dios que todo lo puede, traicionado, abandonado, humillado y aún así perdonando, amando y diciéndonos que nunca podemos agachar la cabeza, que Él se entrega para mostrarnos ese amor sin medida que Dios nos tiene y de esa manera indicarnos el camino que hemos de seguir sus discípulos, queriendo en todo amar y servir como Él nos muestra y nos enseña desde la cruz. Y formar parte de una comunidad parroquial es esencialmente formar parte de una comunidad eucarística. Las imágenes de nuestro Padre Jesús de la Verdad ante Caifás y las que hoy se va a bendecir de María Santísima del Sagrario nos tienen que dirigir a querer buscar al Cristo vivo y auténtico que se hace presente en el altar y que sale a nuestro encuentro para alimentarnos día a día de esa presencia divina que nos empuja a querer vivir y a hacer presente el amor de Dios en nuestro mundo. Aunque a veces nos fallen las personas, nos falten las ganas o incluso creamos que no tiene sentido. Cristo Eucaristía es el auténtico alimento del cristiano. Las imágenes de nuestros titulares nos representan la divinidad de Jesús y la realeza de su bendita Madre. Pero la Eucaristía nos regala al mismo Jesús hecho de vida y del que María fue sagrario auténtico. Por otro lado,
Lo que nos reúne esta tarde ante este altar es la bendición de la nueva imagen de María Santísima del Sagrario, obra del escultor filipino Wilfredo Tadeo Layún, discípulo de José Antonio Navarro Arteaga y Francisco Romero Zafra, y representado en este día junto a todo el pueblo de Filipinos en su país y muchos que nos acompañan esta tarde en la persona de la cónsul doña Rosa Agüero. Esta obra que hoy se bendice nace del amor a Dios y a su bendita madre, y el escultor la ofrece como un regalo, no personal, sino de todo el pueblo filipino a esta parroquia, en agradecimiento a la fe que los españoles le mostramos de manos de Magallanes y los cinco agustinos que comenzaron hace ahora 500 años la obra de Dios en aquellas tierras. Gracias, Wilfredo, por tu generosidad y la de tu pueblo al honrarnos con esta imagen que nos ayudará a sentir la mirada amorosa de la Madre y a buscar en ella lo más sagrado que nos puede ofrecer, que no es otra cosa que a su bendito Hijo. Dentro de un momento vamos a invocar al Señor para que este regalo del pueblo filipino, que representa a María Santísima bajo la advocación del Sagrario, se convierta en vehículo de amor, donde todos los cristianos podamos acercarnos con fe para fortalecernos y escuchar de sus labios una y otra vez, como un día dijera a los criados en la boda de Caná: haced lo que él os diga. Confiad, esperad, trabajad, luchad por hacer presente a Cristo en medio de vuestras vidas. Mostrad las cosas más sencillas y cotidianas de cada día, que todo se puede hacer por el amor de Dios. En todo está presente el Señor, y a todos podemos transmitir esa presencia divina desde los gestos más sencillos y humildes, si estos están hechos con amor. Que de manos de María Santísima del Sagrario, vosotros, como grupo parroquial, vayáis trabajando sin descanso en esta comunidad, por su barrio de Carranque, por nuestra ciudad y nuestra iglesia, y a todos en Filipinas y en España, nos hace encontrarnos y reconocernos como hermanos. Que así sea. Pasará a encender dos velas que representan ese culto
que ya pueden recibir la Sagrada Imagen. Lo mismo que la Ilustre Señora Doña Teresa Romero, Doña Teresa Bonas, que en representación del pueblo de Málaga, y Doña Mila Pregonera de este año. Elevemos nuestros pies al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y vamos a ver, que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que con la eficacia de tu redención preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado, líbranos a nosotros de toda culpa, oremos. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, que hiciste de la Virgen María lugar de tu presencia, Sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros un templo en el que habite siempre tu Espíritu. Oremos. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Padre, sacerdote nuestro, que quisiste que tu Madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Oremos. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de Reyes, elevaste contigo al cielo en cuerpo y alma a tu Madre. Haz que busquemos y aspiremos siempre a los bienes del cielo. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor del cielo y de la tierra, que has colocado a tu derecha a María Reina, danos un día el gozo de tener una parte en la gloria. Oremos. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Te alabamos, Señor Dios inefable. Y antes de la creación del mundo, constituiste a Cristo principio y fin de todas las cosas. Y en tu admirable designio de bondad, uniste a Él, a la Santísima Virgen, para que fuera madre y cooperadora de tu Hijo, imagen y modelo de la Iglesia, madre y protectora de todos nosotros. Ella es, en efecto, la mujer nueva, que reparó los estragos de la antigua Eva, la extensa hija de Sion, que uniendo su voz suplicante a los queridos de los patriarcas, asumió en su corazón las esperanzas del antiguo Israel. La servidora pobre y humilde, de quien salió el sol de justicia, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te pedimos que tus fieles, ya que elaborado esta esquina de la Santísima Virgen, gocen siempre de su protección y graben en su corazón la imagen, te contemplan con sus ojos, que tengan una fe inquebrantable y una firme esperanza, así como una caridad diligente y una sincera humildad. Que tengan fortaleza en el sufrimiento, dignidad en la pobreza, paciencia en la adversidad, donación en la prosperidad. Que trabajen por la paz y luchen por la justicia, para que después de recorrer los caminos de este mundo, en el amor a ti, Dios hermano, lleguen a la ciudad eterna, donde la Santísima Virgen intercede como madre y resplandece como reina. Por Jesucristo, nuestro Señor. Now, different personalities of the Council and the Brotherhoods of Malaga are going to light on the last two candles of the Virgen del Sagrario to finish the act of blessing, at the same time that the priest Don Salvador is making some incense to finish this act of blessings. Es el solemne momento de la bendición, un gran silencio en toda la parroquia. Se va a proceder ahora a encender los dos cirios que simbolizan que la Virgen ya está bendecida. Thank you.
La Virgen ya ha sido bendecida y se va a proceder a la liturgia eucarística. La música que se ha escuchado, se está escuchando de fondo, es el himno de coronación de la Virgen de la Esperanza, al tratarse de uno de los padrinos, de la madrina de la bendición de la Virgen del Sagrario. Vemos una parroquia abarrotada, cumpliendo las lógicas medidas de seguridad, de distancia, pero realmente la parroquia, como dijimos antes, una de las iglesias más grandes de Málaga. María la Virgen, Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles y
cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos con tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Difundirles a la recomendación del Señor. Siguiendo su divina enseñanza, como cada día nos dirigimos al Padre, le pedimos, con la oración y las palabras que el mismo Cristo nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Pues intercambiamos un gesto de paz. En el momento de la comunión aprovechamos para referir algunos datos sobre la nueva y la antigua imagen de la Virgen del Sagrario. La antigua es una obra del escultor Mario Zambrano, realizada a primeros del siglo XXI y que ha cubierto una etapa transitoria hasta la llegada de esta nueva efigie. La nueva Virgen, la Virgen del Sagrario del escultor filipino Willy Tadeo Layuj, mantiene la impronta de la antigua Dolorosa, especialmente en el color de los ojos, color claro de los ojos,
un verde agua marina, un color muy peculiar que la hace única en su género en la ciudad de Málaga, junto a la archiconocida Virgen de la Paloma. Cinco lágrimas en el rostro, manos abiertas, implorante, giro de cabeza hacia la izquierda y mirada levemente elevada. El amigo Willy Tadeo Layuz nos comentaba su sueño, su anhelo de tener una dolorosa al culto en Andalucía y a ser posible en una hermandad bajo palio siendo procesionada. Sueños de un gran maestro, de un gran escultor, de un referente en Filipinas que se ha visto realidad hoy con la bendición de la Virgen y se verá aún más cuando la Virgen sea entronizada el Viernes de Dolores junto al Cristo de la Verdad. Los dos tronos estarán expuestos en la parroquia durante toda la Semana Santa. Será asimismo algo excepcional que se podrá realizar debido a las grandes proporciones de la iglesia de San José Obrero, como dijimos, la segunda más grande de Málaga, y la colocación de los tronos durante toda la semana no interferirá para nada en la celebración de los cultos y especialmente del Triduo Sacro. Los tronos se verán completos si los varales característicos de Málaga no se pondrán, ya que ocuparían más espacio. Y veremos, el principal estreno será, como dijimos antes, las cartelas cerámicas con las 12 parábolas. El trono de la Virgen, pues la principal novedad será ella, la Dolorosa, por primera vez bajo palio en la ciudad de Málaga. Y Dios mediante, esperemos que pase todo este mal sueño de la pandemia y en el año 22 podamos ver en procesión por las calles de Carranque a esta querida corporación. And now, at the end of the Mass, before the ending, a representative of the Brotherhood of Verdad Sagrario is going to read a text of Willy Tadeo Layuz thanking all the Brotherhood because of this event. So it's a very emotional moment, so let's wait. In the next minutes, we're going to read the text of Willy. Ahora, al final de lo que va a ser el acto de bendición, entre otros momentos que se van a vivir para recordar lo que es este día tan importante, se va un representante del grupo parroquial de Verdad y Sagrario, va a leer un texto realizado por el escultor Willy Tadeo Layuz, agradeciendo pues todo lo que ha sido este evento y lo que significa tanto para él como para su país de Filipinas el tener bendecida una virgen en Andalucía, en nuestra tierra, algo que para ellos es un día inolvidable en este quinto centenario de la cristianización del país asiático.
corazones con la claridad de tu gracia, para que seamos capaces de pensar siempre y de amar con sinceridad lo que es digno y grato a tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos vosotros. Defiende, Señor, a los que te suplican, fortalece a los débiles, vivifica siempre con tu luz a los que caminan en sombras de muerte, y libres de todo mal por tu compasión, concédeles llegar a los bienes definitivos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues enhorabuena, David, enhorabuena a todos los miembros del grupo parroquial, como decía antes, no es una meta, es un punto y seguido. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo y tenemos que seguir fortaleciendo precisamente esa fe que nos ha traído hasta aquí y nos ha llevado hoy a poner al Señor ya en su altar y a bendecir hoy a esta imagen de María Santísima del Sagrario, regalo del pueblo filipino al que también felicitamos en este quinto centenario de la fe en sus tierras. Desearos una feliz noche y hasta el próximo día, si Dios lo quiere. En el nombre del Señor, podéis ir en paz. Aunque me consta que muchos representantes del pueblo filipino han venido hoy a
Al presenciar la bendición de la Virgen, de la imagen de la Virgen, nos unimos a ustedes en ferviente oración para que todos podamos salvarnos de esta pandemia y que pronto llegue a su fin. Wilfredo Tadeo Layuca. Ahora unos pequeños van a hacer la primera ofrenda a la Virgen y posteriormente intervendrá en línea de representación de las mujeres de la hermandad. Bendita señora mía, recuerda el sacrificio de día que mi marido, con sus versos y poesía, aclamó con fervor la verdad de tu Hijo, nuestro Señor, y el amor que te profesa allá. ¿Recuerdas, bendita señora mía, que acompañada de mi familia, por la faraona que he colocado, con la túnica ceñida por el pico, fui una de las afortunadas de ser tu fiel, María, y así poner el rumbo entre calles de letanía, tu bondad infinita, entendiendo arranque de por vida. ¿Lo recuerdas, bendita señora mía, cuando mi puñetera enfermedad me impedió tu primer timbreo de bambalinas? Pero sin perder la ilusión, mi pasión se engrandeció porque mi puesto lo cubrió mi pequeña María de la O. Pues aquí me encuentro, ante vosotros, junto a ella, para declarar la devoción que llevo dulcemente guardada en el cajón de mis sentimientos. Gracias, David, gracias, Estrella, y gracias a los miembros de la Junta de Gobierno por regalarme la ocasión de confesar a viva voz mi fe, mi devoción, mi amor hacia ella, lo que no suelo confesar a nadie. La entrega sin medida, la fe hecha medicina, el cariño, el amor sin besos ni abrazos, el consuelo de una mirada que enamora el silencio. Solo pienso que solo ella ha querido que así sea. Por eso, junto a vosotros, a su vera, abriré el cajón de mis sentimientos, para que juntos descubrir lo que pudo comenzar así. Ocurrió cuando el mismo Dios se entregó por amor, siendo la verdad incipiente en su inmaculado vientre. Ese virginal pañuelo que con cara nazarena sin embosar ninguna sonrisa creó la marinera brisa para secar y cicatrizar la pena. Tan solo usando su amor intenso entre frescos azares y dulces nubes de incienso, anunció a todos los cristianos del universo que es la madre de nuestro amado Maestro. Ese Cristo inocente que es camino de la verdad, camino de la vida, que en silencio y clamor en favor de esplendor al barrio, trabajador que él quería. Por eso ella quiso, como un pétalo brillante, posarse aquí en Carranque, para que todos acudiéramos a su encuentro. Willy Lyon, el extranjero filipino, fue
fue el encargado de escribir con su sagrada Biblia tan bello romance. Que nació en Filipinas, con tantos sentimientos que se impregnó desde el Pacífico para enamorar el Mediterráneo. Sagrario de amor, se llamó el sentimiento, que Willy, con muy hermano, regaló a los carranqueños cristianos. Mientras tanto, mientras esto ocurría, un virus cruel y horrendo se convirtió en un mal sueño, una terrible pesadilla, que nos privó heriendo de abrazos de una madre, de los roces de los labios en un beso, y de percibir como sin fin de personas sin despedirla se fue. Yo, sin dar crédito a lo que estaba sucediendo, miré en mi interior buscando consuelo, y sola recé en silencio, porque tuve la fortuna de poseer su imagen, una foto en secreto, sintiendo a su vez un mágico sueño, rezándole en verso. Fui testigo de mirar adentro como de sus manos aquellas personas que se fueron comenzaron el camino hacia el reino de los cielos. Así comenzó su destino, derrochando amor, haciendo latir aceleradamente el cajón de mis sentimientos. Así lo cuento y lo contaré en la historia, al igual que todos los que conviven con ella en la gloria. Esa gloria que acarició esas túnicas de fervientes nazarenos. Esos nazarenos que junto a Silvia Tejada confesionaron y repartieron mascarillas divinas. Mascarillas que sus bombillas fueron los abrazos de una madre. Los verdaderos besos de amor que fueron regalos caídos del cielo para sanitarios, policías, militares, abuelas, abuelos, sobresaliendo la ilusionada mirada de los niños del planeta. Por eso decidiste, señora, estar aquí, para habitar entre nosotros, junto a San José Otero, llegando de Filipinas para gritar que Carranque es católico solidario al mundo entero, y enamorada de tu penetrante mirada, la esperanza malagueña quiso ser tu madrina. Esa esperanza que ahora más que nunca anhelamos a diario. Por eso, señora, además de Filipinas, quisiste ser malagueña y carranqueña para llamarte sagrada. Me
meteremos el hombro en el varal y nos emocionaremos cuando una corneta dé la entrada de la marcha real. Thank you.
presentando a la Málaga Cruzada, bajo la noble mirada de San José Obrero, a la guapa nazarena que llevó en su vientre y parió a nuestro Padre Jesús de la Verdad, el Rey de los Cristianos, y a la guapa nazarena que tiene por nombre María Santísima del Sagrario. Buenas noches. And now we are at the end of the act of the blessing. To finish, we want to thank you all, to all the community of the Philippines, to be watching this very important day for our brotherhood. You will have available the video on the Facebook page. So thank you so much. Es el momento de entregar recuerdos, agradecimientos, como nuestra concejala Teresa Porra. El típico final de un acto tan emotivo que quedará en la retina de los vecinos de este barrio popular de los años 50 de Málaga, que también ha tenido ya su diáspora, tiene una segunda generación de vecinos, ya forma parte de otros barrios, y que esta hermandad puede servir como nexo, como unión familiar de recuerdo de todos estos momentos. Vemos la entrega de los cuadros, aparece también el padre, don Salvador. Y poco a poco vamos a ir despidiendo esta conexión. Mandamos un saludo en castellano también a los amigos filipinos. Unos 50 personas han venido de su comunidad, de la amplia comunidad que reside en Málaga y en la Costa del Sol. Vamos a proceder ya a despedir la conexión. Se levanta.